Estamos en Nueva York, chicos. With H&M. Ay, chicos, estoy feliz. Charlie XCX en Times Square. Wondering if you have any tampons. Thank you. ¿Dónde estamos, Juan? Estamos en Nueva York, chicos. With H&M. ¿O no vas a decir con quién venimos todavía? De hecho, estamos en una parte afuera de Nueva York. Todavía nos falta llegar. Estamos en el John F. Kennedy. Me acaba de bajar en el vuelo. No traía toallas ni nada. Le tuve que pedir ahí a alguien. No me lo veía venir porque sorprendentemente no estoy en depresión. Normalmente cuando me baja me pongo triste un día antes y ya me doy cuenta que es por eso. Pero ahorita estoy bien. ¿Y yo será porque estoy aquí? En Nueva York, con una buena compañía. Wey, me encantó este hotel. Había venido a cenar una vez, pero nunca me había quedado. Y todo el hotel está lleno de arte padrísimo. Creo que es porque hacían muchas residencias aquí, o sea que artistas se quedaban aquí a cambio de que les hicieran pinturas. Entonces, está increíble, es de las colecciones más chidas, ahorita les enseño un poquito más. Pero se me hace una decoración neoyorquina. Vean el closet, este es el baño. Ay, me urge bañarme. Ay, estoy contenta, chicos. Vean esta lámpara. Ajá, o sea, vean la cabecera. No sé, es como maximalista, pero low-key. No sé cómo explicarlo. Siento que es como el vino tinto. Y lo mejor de todo es que estoy viendo aquí una botellita de vino. No sé todavía si es para mí, pero hay una carta. Maria Bottle. Maria Maldonado. Para los que saben mi identidad secreta. Welcome to the Chelsea Hotel. Cheers. Mía, es mía, es mía. Es mía. ¿Australiano? Fíjense que nunca he probado un vino australiano. Es un tinto. ¿Será que ya lo abro? Obvio. ¡Ojo! Chicos, esto directito a mi alacena en Ciudad de México. ¡Ay, chicos, estoy feliz! No saben, nosotros teníamos la duda, la sospecha de que la persona, porque todo es confidencial. ¿Ven que los de H&M se creen los de confidencial siempre? La vez pasada que fue, porque fui a Rabanne, ¿se acuerdan? En París, pero que no querían decir con quién era la colaboración y tuve que guardar un secreto por primera vez en mi vida. Y esta vez, digo, les estoy contando a ustedes, ya no es guardar el secreto, pero esto no va a salir hasta después. Puedo soltar el secreto, pero sigue siendo secreto. Charlie XCX en Times Square, mañana. Tiene rato que no he hecho un vinito, como 2 semanas. Las 2 semanas que me propuse que no iba a tomar vino, hoy se termina. ¡Salud! ¡Salud, chicos! Por las cosas emocionantes de la vida. Madre, está muy bueno, ¿eh? La, 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 la. La, 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 la. Hi. Sorry, I was wondering if you have any tampons. Thank you. ¡Era un chico! Tengo cólicos horribles, normalmente me dan en el primer día. Lo bueno es que miren, yo soy la loca de las medicinas. Siempre viajo con mis medicinas, chicos. Siempre trajeron unas toallitas y unos tampones. Y ahorita yo voy a ir a comprar para mí, pero mientras están súper. Me voy a bañar. Sí, pues creo que nunca en la vida me había puesto un abrigo. Me siento con la necesidad de fumar, ¿sabes lo que es? Te sientes como una mujer. Una mujer, pero de esas como... Con dinero. Güey, Mary es la más coqueta, qué risa.
Ay, chicos, intenté enchinarme el pelo y fallé. Sí, se ve como medio tieso. Bien sabroso. Miren mi vestidito de chavita. O sea, ya ni siquiera bien, extremadamente bien. Mary me enseñó este vestido como opción. Y le dije, güey, es que está dando Blair Waldorf, ¿sabes? Y vamos a Nueva York, que 100 era la vibra. Era la puta vibra. Era toda la puta vibra. Wow. Vean, es como un helado y le tienes que echar sus toppings. Obvio, yo soy muy de Oreo. Este está en No Mames. ¿Sí? Literal. Güey, ayer fuimos como caminando por el High Line, que es como el segundo piso de la Ciudad de México, pero para peatones. No tanto como periférico, sino más como en la ciudad. Entonces, fuimos pasando por... Ay, ¿qué tal me veo como una mujer? Así, fuimos pasando por departamentos y como era de noche tenía la luz prendida. Ay, no, pobrecillos, de verdad. La gente va así viendo qué hay, ¿no? Entonces yo me sentía en un Pinterest humano donde iba viendo inspiración de departamento en departamento. Así, güey, pinches decoraciones pasadas de verga, güey. Departamentos increíbles, güey. Luz nunca directa. Nadie. En todos los kilómetros que caminamos, nadie tenía la luz directa. ¿Qué significa? Regresando a México, vamos a ver cómo solucionamos eso en el departamento, porque 100% quiero cambiar mi luz a indirecta y a cálida, porque mi luz es blanca y de arriba. Entonces, en esas conclusiones estoy. Vean, güey, las escaleras del hotel y todo está lleno de arte. Lo que les digo, y súper chido. Neta, siento que este sí es mi dream hotel del mundo. Es el que se me hace más cool. El platillo ganador, por supuesto que yo lo pedí. Ahí está el H&M. Venimos al showroom de H&M. Siento que nos va a sorprender un poco, siento que está cool. Siento que la vista va a estar muy cool. Güey, no me había dado cuenta hasta que vi mis propios videos que yo despierto bien hinchada. Güey, yo en tus videos también me di cuenta. Sí, ¿verdad? Como sí, que esa wey. Cámara revela cosas. Más bien dormimos mucho, güey, porque no siempre te ves así. Yo no siempre te ves así. Y me urge un café. Vean la cocina de su oficina. ¿Quieren saber cuál es mi verdadero sueño en la vida? Ay, yo ya bien confianzudo. Mi verdadero sueño en la vida es tener un refri de dos puertas gigantes. Tampoco lo voy a abrir. Vean, ya llegamos. Esta era una de mis opciones para vestidos de ayer. Se me hizo así cool de que con medias igual con flats. Y ese también era opción. Es como lo de Holiday. Hoy yo voy a usar estos shorts. Aquí están como arreglando cosas porque están haciendo fittings de gente. Y pues les tienen que ajustar unas cosas. Hay varias. Vean, estos zapatitos me encantaron. Siento que parecen como pies de pato. Con estos lentes me estoy sintiendo como una mujer ocupada caminando al trabajo. Como que hoy este viaje estoy conectando más con Nueva York que la vez pasada, que me sentía como que estaba muy caótico. Y ahorita siento que a lo mejor ya era la zona en la que estaba. Estamos en Blank Street Coffee. Yo estoy insoportable con estos lentes, me siento super cool. Y vean mis anillos. Aquí es como muy famoso por el matcha. La neta, yo necesito un café ASAP. ¿Cuál es el core of your siren? Siento que yo estoy en ese core también hoy. A ver, ponte aquí. Jorge lo dijo para su vlog y yo lo robé. Miren. Andamos en Office Siren y ASMR. Core. Me faltarían mis lentes, la neta. Sí, unos lentes de ver. Pero también pedimos un matcha para probarlo. Entre los tres lo vamos a compartir. Este es de White Chocolate Matcha. Uf, no seas mamón. Te va a encantar, Juan. Uy, verga. Te encanta, ¿verdad? Está cabrón.
Siento que sabe, o sea, que no es un matcha tesoso, sabe a matcha falso, pero no que dices de que, güey, me estoy tragando un kilo de azúcar, ¿sabes? O sea, como que está súper rico. El de pistacho está guau. A verlo. Está muy rico, pero siento que el de C de Café de México está mejor. No mames, chicos, vean esto, vean la balsita. Súper romántico. Es la segunda vez que me toca venir en otoño. Y en serio, se me hace el lugar más padre. Porque los árboles sí se ponen de que naranjas, rojos, amarillos. O sea, yo nunca había visto eso porque pues en México realmente, o sea, no se ve así, güey. Y yo pensé que era una cosa de películas y es muy impresionante porque son árboles gigantes. Es como la nieve, güey, yo no conozco la nieve, nunca la he visto. Y siento que justo ha de ser súper cool de que Navidad con nieve, ¿sabes? Es mi sueño. Ahora sí ya vamos camino al evento. Primero va a haber un cóctel y luego ya va a ser en Times Square el concierto de Charlie. Estoy muy emocionada, chicos. Mi look es este abriguito, es de H&M con Rabanne. Todo en mi look, hasta mis calzones son de H&M. Estos shorts son de Holidays, mis medias y botas. Nunca había tenido unas botas negras puntiagudas, me hacían demasiada falta. Chicos, volvieron a aparecer mis bolsas de los ojos. No sé si sea por el alcohol, que como que ya estaban desapareciendo de mí, o por el vuelo. ¿Qué es? ¿Qué es? Vinito. Ya lo anunciaron. Güey, vean cuánta gente hay. No mames. Oigan, de que nos dijeron de que ya nos vamos, y me fondí el vino, güey. O sea, el vino me está loco. Loco, verga, loco. Ay, Jorge, estaba haciendo como que nos besábamos. Ok. Ay, no, ando bien caliente, qué pedo. Ay, cuando no, güey. Mi amiga la que le sale. Ubican en Nueva York que sale como vapor de las caderas. Me viste las piernas. Sí, lo que dije. Yo soy súper caliente también, ¿eh? Ay, sí, bien caliente. ¿Si no me atienden? Alguien de aquí tiene telarañas en sus partes. Y yo no soy. Pregúntenle a Juanpa. Más bien. Juan no. No mames, chicos, estuvo increíble el concierto. Estuvo corto, pero wow. Y ahora vamos al after party. Igual van a ir estas morras, va a ir Charlie y así. Estoy emocionada. No sé si lo vamos a ver, si la vamos a ver mucho o no, pero espero que sí esté ahí conviviendo chill. Este es mi segundo look. La neta, ya estoy entrada, súper bien. Ay, chicos, he estado soltando boca, soltando chisme, soltando pensamiento. De esas veces que dices de que habré soltado de más. Salud de Espresso Martini y lo sabes de chavísima. De chava súper mega bien. My name is Maria Butler. Bottle in English. Bottle. Yeah, you like it? Do you want me to keep saying it? I can also speak French. Do you want to hear it? Bonjour, je m'appelle Maria Bottle. Bouteille. Marie Bouteille. Bottle. Bottle. Thank you. Well, I hope I get some discount after this. Please, can we have the chicken fingers? Hamburger. How many fingers does a chicken have? And your phone number. Trabajando. 12:15. Jorge. Porque decía 25, ahora 24, cuando viene, llegamos al 20. Jorgito. Ah, pero ayer. No. ¿Cómo va, chiquitín?
¿Qué les puedo decir? El pan de cada día. Ya lo regañé. Ya dije que aprenda a medirse. Vinimos a esta tienda que se llama Frankie's Bikinis. De hecho, esto que traigo aquí abajo es de aquí, pero me gusta mucho porque es como básico, si así, había solo comprado online. ¡Wow! ¡No mames! Vean este de Prada, su osito. ¿Te estás montando una escenita de celos a Jorge? Sí, Jorge está ligando con un chico de la derecha. Solo le dije que estaba guapo. Se puso celos. Estamos en Chinatown. Hay un montón de cosas hermosas. Güey, pero qué hermoso está. Lo quiero de decoración. Pues cómpralo. Si tanto quieres, cómpralo, güey. Mira, Mary. Ay, Juan, ¿eso qué? Para que lo uses, ya sabes para qué. Ay, Juanita, tienes un montón de cerámica enfrente y nada más puedes ver eso. No puedes apreciar nada. Miren, chicos, compré estos. Bueno, los traigo desde México, pero apenas los estrené. Están lindos, ¿no? Son como la bolsa que vimos en el show, pero pues en broche. Me habló mi psicóloga, que querrá. Y ella, ¿cómo va todo? Y yo. ¡Ew, Juan! Por eso luego te desmonetizan tus videos. Ya, Juan, qué horror. ¡Ay, no! Me veo espanto, o sea. Güey, subieron un TikTok que decía inestable score y el comment más likeado decía amo que no les importa su apariencia física. ¿Y de quién era? ¿De nosotros? Salíamos todos. A eso se refieren. Pues puede ser. Pues ya nos cambiamos de hotel. Y tuvimos que compartir cuarto porque... No, porque somos unos codos. Sí. Pero bueno, el punto es que pues ahora me toca aquí dormir con estos. Ay, sí que esconden las sombras. Ey, y yo... ¿Jalan cada quien tenga su mitad del cuarto ustedes con sus maletas allá? No, yo no la voy a abrir. Yo voy a abrir mi maleta en la terraza. Ya se acabó nuestro trip con H&M, pero... Bueno, nos queda una cena. Una cena. Nos queda una cena chingona. La última cena. La última cena. Les voy a enseñar lo que compré en Sandy Liang. Jorgito también compró unas cositas en Sandy. Ya es una chica Sandy. Soy una chica Sandy Liang, chicos. Jorge es hombre. Primero compré este pantalón que siento que voy a usar muchísimo. Tiene un moño. Pues vamos al cabo. Tiene un moño. De este lado. Y es como tiro bajo. Low-waisted, está cool. Esta faldita, que también tiene el moñito. Y lo que me gustó mucho de esta, literalmente la compré solo por la tela. Siento que está súper dreamy esta tela. Y por último, este como saquito. A ver, busca. Me compré una pijama al fin, güey. Para ya tener una para decente. Cuando te lleves chicos a tu departamento. Pues ni tanto, mira. Uy, no. Para que se vayan. Está suave. Ay, sí, Juan. Vas a ver. Ay, de... Ay, wow, háblatela, güey. ¿Verdad? Compré estos shorts. Ah, esto es de Frankie's Bikinis. Esta faldita. Una moto mexicana. Y este suéter que tiene, que va con la falda igual. Como va. Este sí lo podré usar yo. Ándale. Está súper rica. A ver, ahora ponte esta. Ponte esta. Oh, está oye, a ver, ponte ahí para que te grabe. Se quedó como nena. No mames, me mamaría llegar a tu casa y que trajeras esto puesto. Güey, está deliciosa. Ay, oh, sí la quiero, güey, me vale verga. Pero sí pareces una viejita, literalmente. Miren lo que me robé del otro hotel. Me avienta todo tu blog, te he tirado mil mierda, qué risa. Qué risa, ¿verdad, bro? Ya, Juan, me cañas todo roto. Ay, no papá, ya no tus hijos mal. No, es que a ver, cuenta el contexto. Era un candy bar con mil cosas deliciosas y decidiste robarte los frutos secos. O sea, no mames. Yo pensé que ibas a sacar unas panditas enchiladas, güey, unos chocolates chingones. Dice, tengo almendras, nueces y frutos secos. No mames, cabrón. Mejor no hubiera sacado nada. Ay, bueno, ya. Ni te voy a dar. ¡Au! Shh. Tratemos de tener unos minutos de silencio, ¿vale? Juan, ¿vale? Vale. Me
Estoy arreglando sin espejo porque Juanpa se está bañando. Juan ganó la batalla en contra de Jorge y nos trajo a Jovan de Jules en lugar de llevarnos a los bagels que quería. Tuna sandwich. Sandwichito de atún bien chingón. Yo la verdad quería ir a cualquiera de los dos. Es que no saben lo virales que están. Entonces, las maletas. Es más, pausurita, esto corta real. Pausurita subió uno ayer. Nos preguntamos cuánto les habrá costado, güey. O sea. A ver, Juan, pues aquí punta y te grabamos para tu próximo video. Louis Vuitton. Se están peleando. Y yo, pues la verdad, me causa mucha gracia. Está súper mal, obvio. Pero pues es que, imagínense, o sea, luego se me olvida que sí es en serio que son novios, ¿sabes? No sé, es muy raro. Entonces sí tengo que tomar mi distancia. Ahorita me distancié un poco. Ahorita voy a ir al museo yo sola, de hecho. No se les antojó ir al museo a Juan, obvio. Entonces voy a ir yo sola. Pero sí, chicos, es raro ser, pues, la amiga de la relación. Okay. Es broma. No sé qué mamadas andabas diciendo. Pues de ti, que todo el tiempo se están peleando. Ay, no mames, por favor. Pues sueño mi relación, Liz. Ay, sí. La neta, sí. Sí quiero una relación como la de Jorge y Juan, pero prefiero ser Juan. Mira, esto es maltrato animal. Nunca se suban a los carruajes con caballos, güey. Está de la verga. Los tienen ahí todo el día. Pobrecitos. Valiendo verga parados. Está contando de su pelea. Su blog. Ya lo verán en el blog. No es una pelea, es una queja sobre ti. Ay, otra vez me separaré un poquito. Otra vez tomaré mis. Sí. Siento que el arte en general o cuando voy a museos estoy en una frecuencia energética. Uy, sé que suena mamador, pero se los juro, me siento bonita, literal, de que solamente soy bonita. No es que el arte sea subjetivo y la madre y lo que sea. Es que, güey, entre más auténtico es más hermoso porque es único, ¿sabes? Me gusta. No mames, cabrón. Frida. Güey, qué pedo los detallitos que tiene el cuadro de que, bueno, obvio, la casa azul, la sillita, ya viste, está mini, güey, ve los patitos. Esto es paciencia y no mamadas. Vean, este me encantó. ¿Creen que la gente se drogue para pintar estas cosas? ¿O se les ocurren así? Y yo, ¿son tan libres? Neta, yo ya tripeándome en mí. Mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona, ya no te quiero. Yo. Pensé que era más grande. Verga, Remedios Varo sí estaba, güey. Cabrona. No, vete a la verga. ¿Dónde habrán estado estas personas, güey? O sea, Leonora, lo que hubiera dado por, güey, de que chilear con Leonora. Siento que las mujeres ven cosas que están fuera de este plano, güey. ¡Qué mierda! Fíjense que Pablo Picasso y yo no vibramos. I mean, obvio es un genio y lo que quieras, pero no me vibra, güey. Así como dicen luego de que, ah, la María Botley, no me da good vibes. No me da good vibes el Pablo Picasso. Güey, estoy levitando. O sea, qué mierdas, este museo tiene todo. Güey, ahora ya me vine a, ya me alcancé con mis amigos. Que para comer sí están buenos. Nada más para eso. Güey, pronto. Sí, se ha hablado de que María se mudará a Nueva York. Sí, ya. Ya. Pronto. Me urge largarme a Nueva York. 2 semanas, pero algo. Y que Renata sea mi vecina. No mames, es de pie, güey. Chicos, les voy a enseñar lo que compré en el museo. Estos son jabones en formas de frutas. Se me hicieron lindos. Los vi en la caja y dije, wow, este
de Chihiro para mi mamá, que es su película que me ponía de chiquita. Luego compré estas para hacer acuarelas. Ya ven que yo soy mucho de portátil. Y son de Van Gogh y tiene como los cuadros de Van Gogh así como trazados. Los hechos. Estaba lindo. Este libro, súper gringo. Como de motivación. Vean a dónde nos trajo Renata. Todo decorado de Navidad. Happy holidays. Happy holidays. Venimos al café y a la home. Queremos es que, güey, a mí me encanta enseñarle estas cosas a gente como Mary y Juanpa y Jorge porque aprecian, ¿sabes? O sea, nada como cuando viene mi amiga del rancho, la traigo a Rouse y ella como... Ya me quiero ir. Nada de eso. Wow. Ay. No mames, güey. No, vete a la verga, güey. Miren estas esferas. Jorge es muy de Navidad. Yo soy Santa Claus. Yo soy señora Claus. Neta, eres señora Claus. Güey, wow. Es como una mansión. Bueno, más bien, es una mansión. Y tienen todo esto de home. Está increíble. Sí se me sale un poquito de presupuesto. Ay, cosita. Vean qué lindo navideño. Muchas veces me han preguntado, si tú fueras chico, ¿cómo te vestirías? Así, güey. Un chico polo. Este sería yo, mi corbatita, mi camisita, bien vestido, siempre. Y yo, muchas personas me han preguntado, si serías caballo, ¿te gustaría? Justo eso. Justamente. Se ve uno que otro probando. Pues ya no alcanzamos a patinar, pero sí queríamos. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a Navidad ya? Una pistita bien. Pues me vine al hotel. Ya son las 9 de la noche. Jorge y Juan fueron a cenar con un amigo. Yo con mis nueces. Ver TikToks, chingones. No sé por qué me salieron estos héteros. Que oigan, qué pedo, miren. 4 millones. Qué verga, ¿no? De qué por. Gracias. Los amo. Me divertí mucho este viaje. Estuvo cortito, pero estuvo divertido. Ya mañana volverá mi hijo y descansa. Los amo.